Bien, doctor, cuéntenos, ¿qué es lo que van a ver los amigos a continuación que usted va a estar realizando por acá en la finca Escalante? Buenos días, Cristian, amigos que nos ven en YouTube. Este día la actividad que vamos a hacer es el diagnóstico de gestación de una transferencia que se llevó a cabo el 11 de febrero. Estaremos diagnosticando embriones de 43 días exactamente a la fecha por medio de ecografía. Y luego vamos a ver unas vacas para reconfirmar la preñez también de embriones que fueron puestos el 11 de diciembre. Estaríamos palpando fetos aproximadamente de 95 a 97 días. Reconfirmamos para darle seguimiento a este trabajo que se está haciendo en la finca Escalante, Ganadería Escalante, que está en San Ildefonso, para poder dar garantía de que estos embriones están creciendo y están saludables, tanto el feto como la vaca, y así pues garantizar que estos lleguen a su término. Vamos a proceder ahorita a hacer la palpación de esta vaca. Muy bien. Es posible que sí. Aquí, Cristian, si gusta, con estas hay unas que van a salir vacías, obviamente. Sí. Entonces ahí no, esas Está imágenes bien. Sí, está bien. no saldrían, ¿verdad? Entonces yo acá lo que hago solo es garantizar de lo que yo he diagnosticado, que es que está vacía. Aquí con el ecógrafo verifico si hubo o no hubo preñez y cómo está el estado reproductivo. Entonces, ¿por qué? Porque toda la que sale vacía va a entrar a este siguiente trabajo. Entonces, aquí garantizo y verifico que los ovarios estén en perfecto estado, que el animal esté en perfecto estado de salud, buena condición física, y que el útero esté en las condiciones que necesitamos. Si en este trabajo no quedó, en este próximo puede quedar. Lo que sucede es que ella en este momento justo anda en celo. Ustedes pueden ver acá el ligamento. Entonces, esto es un indicativo de que este animal está en celo en este momento. Por ende, ella quedó vacía. Ella no quedó gestante de embrión. Ver la imagen ecogénica de los cuernos que están ya llenándose de líquido. Justamente ahí está el embrioncito. A ver, muéstrame un ratito. Ahorita trato de capturar una buena imagen y yo la capturo y después ahí está. Ahí está. Tenemos una preñez justo acá de 43 días. Allí, acá. Sí, 103. Ponga okay. Sí. Esto está muy bien, muy buena salud, está excelente, no hay problema. Entonces aquí, ya le pongo. Esta sí, la peñera. Está cargada. No, en este caso está. Muy bien. Bueno, esto obviamente es lo que yo lo ocupo acá y esto ya se pasa en limpio después para que quede archivado. Esto es mi material de trabajo porque yo lo mancho y se me ensucia. No, sí, tiene no razón. Tengo, yo no puedo andar escribiendo. Si tuviera alguien que me anduviera escribiendo, estuviera bien bonito todo. Ay, tiene razón. Aquí yo voy haciéndolo, lo hago y de ahí todo esto se pasa en limpio. ¿Qué número tenemos, muchachos? Confirmación.
Esta reconfirmación, sí, muy bien, viene del trabajo número... Esta viene el 7 de diciembre. Va. Muy bien. Llenándose de líquido. Y justamente ahí está el embrioncito. Ahorita estamos haciendo la palpación de esta vaca para reconfirmar la preñez. Aquí tenemos un feto ya de aproximadamente 97 días y está perfecto. Está muy bien, el feto está muy bien, la madre está muy bien, buenas condiciones. No hay problema con esta vaca, sigue muy bien su preñez. Y me engaña porque yo sé de que acá tengo todas las preñadas que salieron de la palpación de esa transferencia que se hizo en diciembre. Y aquí, y estas son las que vamos a reconfirmar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y me engaña porque yo sé de que acá tengo todas las preñadas que salieron de la palpación. Señales evidentes de que ha estado en celo. Por ende ya podemos decir de que está vacía. Pero más sin embargo, hago un chequeo para ver cómo están los ovarios, para ver cómo está su útero y determinar si entra en la próxima transferencia que empieza el día lunes, o sea, en 3 días. Entonces aquí verifico que todo esté bien y entonces sí, se vuelve a trabajar. Ok, así ya. Confirmando su gestación. Ahí está su feto en perfecto estado, no hay ningún problema. Sigue su preñez muy bien. Una pregunta, doctor, ya que está ahí. ¿Cuál es el beneficio que van a obtener las personas al trabajar con ustedes? Ya. Mira, el beneficio es la garantía. La garantía de que cuando se diagnostica una preñez, entre los 35 y 45 días, nosotros tenemos que verificarla 2 meses después. Así damos garantía de que esa preñez sí se ha quedado. Tiempo crítico es pasar los 3 meses. Si logramos pasar los 3 meses y ese feto se mantiene, eso quiere decir de que esa preñez sí puede llegar a su término. Pueden pasar muchas cosas y entonces nosotros lo que hacemos es prevenirnos de que esos fetos sí se mantengan. Y eso estamos haciendo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos esta vaca. Muy bien, sigue con su preñez. En vez de 96, 97 días, excelente. No hay ningún problema. Recuerda que le dije yo que estaba vacío. Estaba aquí, en la derecha de una vaca. Ahí está su preñez. Bueno, aquí tenemos esta vaca. Muy bien, sigue con.